tiene una función indispensable, que es la más importante de todas, que es pensar a futuro un proceso de pedagogía con las personas que se están acostumbrando a ver la fauna alrededor de sus casas, en el patio, en el árbol, en el balcón. Que somos pobladores del mismo territorio, que como especie además llegamos bastante más tarde que muchos de los otros animales que habitan el territorio y que no somos el centro del universo. Bueno, las cámaras trampa son una cámara con un sensor de calor en movimiento, muy parecido al de las alarmas, que lo que hace es detectar cuerpos calientes, en este caso para mamíferos o para aves, que pasan enfrente y los detecta ya sea con video o con foto. Con eso lo que hacemos es hacer estimaciones de poblaciones, cuántos hay, dónde están y obviamente pues, confirmar su presencia en la zona.